Por eso sean todos ustedes bienvenidos. Les digo algo que ya saben, pero que conviene sepan. Es nuestro obispo Don Salvador quien dispuso que la catequesis sea escolarizada. Esto ya tiene un par de años. Y se los digo porque en ciudades como Taxco hay ofertas para la catequesis. El señor obispo ha dispuesto tres años. Y hay parroquias que en un año los tres sacramentos. Es un año por sacramento. A los 8 años, cuando nuestros hijos están más o menos en cuarto año, hay que tomarlos para prepararnos a la confesión. Cuando tienen van en quinto año, hay que tomarlos para la primera comunión, y en sexto año hay que aprovecharlos para la confirmación. Por eso la catequesis es escolarizada. Ojalá y me esté oyendo por ahí. Si hay que buscar tiempo, que sea más tiempo. No se conformen con menos tiempo. Las parroquias estamos obligadas a un año escolar. Tristemente hay parroquias que 3 meses, 4 meses. Si ustedes han de buscar tiempo, busquen tiempo de más, no tiempo menos. Esto dirá también de ustedes que están buscando un cristianismo, no digo de excelencia, pero sí un mejor cristianismo. Ave María Purísima. Renovemos nuestra fe en la presencia del Espíritu del Señor en medio de su asamblea y dispongámonos a recibir tanto los que se han de confirmar como los que ya lo estamos, una nueva efusión de sus dones. Por la vida, Señor, sembrando.
Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Hermanos, primeramente quiero saludarlas al señor cura, al padre Rosendo, al padre Mario que viene de Acapulco. Saludo a las religiosas que están aquí, a los que se van a confirmar, papás y padrinos. Vamos a recibir un gran regalo hoy, el don del Espíritu Santo, particularmente a los que se van a confirmar. Pero como dice por ahí la munición, el Espíritu Santo también puede venir sobre cualquiera de nosotros o a reafirmar su presencia. Vamos a pues ponernos en las manos de Dios para que podamos dar testimonio ante el mundo con nuestra vida del Evangelio de Jesucristo, Señor nuestro, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraba. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque para cada uno los oía hablar en su propio idioma. Entonces Pedro, junto con los 11, se presentó ante la multitud y levantando la voz dijo: «Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo». Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Bendice al Señor, alma mía,
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Tenga la caridad de sentarse. Se quedan de pie los que van a ser confirmados. Estos niños y jóvenes fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso que sus papás y padrinos adquirieron en el bautismo. Como responsable de la instrucción catequética, tengo la satisfacción de poder decir a toda la comunidad aquí presente y también a nuestro pastor y Padre, señor Obispo Salvador Rangel Mendoza, que estos niños y jóvenes han recibido la catequesis conveniente a su edad. Muy bien, siéntense por favor. Les quiero decir que una de las grandes preocupaciones de Jesús era que viniera el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pudiera llevar adelante su obra redentora, salvadora, evangelizadora, llevar adelante su palabra. A los que les guste la Biblia, van a ver que ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús les dice a los apóstoles que a Él lo van a matar y que iba a resucitar. Los apóstoles no entendían bien, pero Jesús les dice: miren, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a enseñar muchas cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Y así, en varias ocasiones,
él hablaba del Espíritu Santo. La primera lectura que escuchamos, la venida del Espíritu Santo, como nos dice que vino el Espíritu Santo y se posesionó de los que estaban ahí en el cenáculo y con más de 500 hermanos que estaban reunidos. También el evangelio que leyó el señor cura, el mismo día de la resurrección, el domingo en la tarde, aparece Jesús, le saluda, la paz esté con ustedes, es el saludo de Jesús. Inmediatamente dice, reciban, sopló sobre ellos. Una manera de comunicar al Espíritu Santo es soplar. De hecho, el obispo, cuando consagra el crisma, que le comunica al el Espíritu Santo aquel aceite santo, lo hace por medio de un soplido así, le comunica. Bueno, entonces Jesús comunica su espíritu a los apóstoles y les dice, a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. En una palabra, vuelvo a insistir, el Espíritu Santo es necesario en la iglesia, es necesario en la vida de cada uno de nosotros, porque Él es el que nos va a ayudar a mantenernos fieles a Dios. Él es el que nos va a ayudar a creer en Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a hacer la caridad y el servicio a los demás. Les voy a contar otra historia. En los mismos Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, nos cuenta que los apóstoles, después del año 42, cuando un nieto de Herodes, otro Herodes, Agripa, fue el que mató al señor Santiago, al Santiaguito que tiene, lo mató él, y también quería matar a Pedro, Pedro se le escapó. Pero, ¿qué sucede? Por una inspiración, Dios les dijo a los cristianos que se salieran de Jerusalén y se fueron a otro lado. Yo sospecho que los padres no saben a dónde fueron los primeros cristianos. Se llama una ciudad que está en Jordania, se llama Pela, ahí estuvieron. Bueno, entonces, cuando los apóstoles supieron que en Samaria, así en el norte, habían recibido el evangelio, los apóstoles estaban bien convencidos que si los cristianos no tenían al Espíritu Santo, no la iban a hacer, no iban a aguantar. Inmediatamente les mandan dos campeones, ¿quién? San Pedro y San Juan. Llegan a Samaria y preguntan, oigan, ¿ya recibieron al Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no, solamente fuimos bautizados. Entonces Pedro y Juan les imponen las manos, hacen una oración y desciende sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo? Tanto Jesús estaba bien preocupado de que tuvieran al Espíritu Santo, como los apóstoles estaban preocupados de que tuvieran al Espíritu Santo. Y si me aguantan, les platico otra más chistosa. El día en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, nos cuenta que San Pablo llegó a Éfeso y también dice, oigan, ¿ya recibieron al Espíritu Santo? Y ellos salieron como los de Pasco. Dice, ni siquiera lo conocemos, ni siquiera lo conocemos. Bueno, ¿qué hizo Pablo? Primero los mandó a bautizar, cosa curiosa,
Pablo no bautizó, mandó a los presbíteros que los bautizaran. Pero Pablo sí los confirmó y recibieron al Espíritu Santo. En una palabra, el Espíritu Santo lo necesitamos para ser buenos cristianos, buenas personas, buenos ciudadanos, buenos estudiantes. Ya estudiaron los dones del Espíritu Santo, ¿sí? El don de la sabiduría, el don de la inteligencia, porque hay un que otro burro por ahí. Pues porque les falta el Espíritu Santo. ¿Por qué los políticos meten la pata por ahí? Porque les falta el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, sí, perdón, si hay políticos aquí. El detalle que necesitamos al Espíritu Santo. Miren, les voy a decir, vean, toda la acción sacerdotal del señor cura, padre Rodolfo, y del padre Mario, pregúntenle de quién es, del Espíritu Santo. ¿Quién nos ordenó sacerdotes? El Espíritu Santo. ¿Quién celebra la misa? ¿Quién cambia el pan en su cuerpo, el vino en su sangre? El Espíritu Santo. ¿Quién les perdona los pecados? El Espíritu Santo. ¿Cómo predican? Por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? La confirmación. La unción de enfermos. Me gusta tanto que haga la unción de enfermos. ¿Sí? Dice, ¿cómo dice la oración? Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, el Señor te conceda la gracia del Espíritu Santo. Te conforte en tu enfermedad y ¡pum!, te lleve a la vida eterna. Ahí cuando estés estirando la pata, ¿quién te va a ayudar? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a correr el diablo que tienes en los pies de la cama? ¿Quién? ¿Quién te va a confortar, aguantar la muerte? ¿Quién te va a llevar al cielo? Pues vale más que reciba la unción de enfermos. No, que no venga el padre porque se va a asustar mi abuelita y se va a morir. De todo modo se va a morir. Bueno, entonces, como en la vida de la iglesia, el Espíritu Santo es bien importante. Es bien importante. Por eso el día de hoy, estos jovencitos van a recibir al Espíritu Santo. Yo siempre les digo un canto de rancho, muy bonito, no sé si por acá lo canta, claro, Tasco de rancho, es city, es ciudad. Bueno, por eso, a lo mejor tengo que hablar en inglés aquí. Bueno, entonces, el detalle, dice este canto, alégrate, hermano, tu alma está rica. La va conduciendo una palomita. Esa palomita es el Espíritu Santo que nos va guiando. Nos sana la mente, nos sana el corazón. Vete por aquí, haz aquello, no vayas allá, vete para acá. El Espíritu Santo es el que nos va guiando en la vida. Por eso es tan necesario que nosotros tengamos al Espíritu Santo, que invoquemos al Espíritu Santo. Pues hoy se les va a regalar este gran don del Espíritu Santo. Dice San Pablo que se convierten en templos de Dios, se convierten en templos del Espíritu Santo. Miren, les va a contar la última historia y digo la canción, ya con esta me despido. Miren, me gusta decirles que en la lengua que hablaba Jesús, Jesús tenía dos idiomas. Él hablaba como el inglés de aquel tiempo, se llama arameo, porque lo hablaban en Siria, lo hablaban en el Líbano, lo hablaban en el norte, lo hablaban. Entonces, para poderse entender con los demás, él hablaba arameo, ¿sí? Y luego la gente más chic, la gente más nice, ¿sí?, los que venden plata aquí en Tasco, hablaban el hebreo. Son parecidos. El hebreo, hay palabras muy, muy parecidas unas con otras. Y por cierto, muy parecido al árabe también. Yo les digo porque yo viví 6 años allá. Bueno, entonces,
ellos, para decir espíritu, dicen así, ruaj, como le hace el gatito o el león, ruaj. A ver, digan, ¿cómo se dice? Ruaj. Ya saben, rugir, bueno, ruaj, pero ruaj, fíjense bien, es el aire que nos sale aquí de la garganta del gaznate. Ese es el ruaj. Sí, ese es el ruaj. Bueno, y para que completen su arameo, les voy a decir cómo se dice santo. Se dice kadosh. ¿Cómo se dice santo? Kadosh. Y el hebreo es como el inglés, primero el adjetivo y luego el sustantivo. Entonces dice kadosh ruaj. ¿Cómo se dice? Kadosh ruaj. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Bueno, ese aire que le da a la vida, eso que sale a la vida. A ver, ven Luis, ven acá tantito. Luis Ángel, se llama este licenciado. A ver, Luisito, te voy a hacer una pregunta. Supón que en tu casa hay un gallo, que los gallos son bien malos, les da por picarle las piernas a las señoras, ¿sí? Les da, son bien traviesos los gallos. Entonces, tú agarras un gallo, le aprietas el pescuezo, pero fuerte, fuerte, unos 10 minutos. Fuerte. ¿Qué le va a pasar al gallo? Con ganas. ¿Qué le va a pasar al gallo? Se va a morir. Se va a morir. Oye, y si la iglesia no tenemos al Espíritu Santo para respirar, ¿qué le va a pasar? Ya le llegó al Espíritu Santo. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir. Y si el obispo no tiene el Espíritu Santo, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. ¿Y al señor cura qué le va a pasar? Después no te va a dar la comunión. Bueno, entonces ya entendieron. El Espíritu Santo es esencial en la vida. Del casado, del soltero, del que trabaja, del comerciante, del político, del sacerdote, de la monjita, del obispo. ¿Quién cree que sostiene a una monjita en su vida consagrada? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y es lo que van a recibir el día de hoy. Van a recibir ese gran regalo, el Espíritu Santo, porque era una preocupación de Jesús, era una preocupación de los apóstoles, es una preocupación de la iglesia actual, que el Espíritu Santo viva, actúe y esté en cada uno de nosotros. Bueno, muy bien, pues prepárense a recibir al Espíritu Santo. Les pregunto, ¿quién recibe al Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Acá no. Que si quiere recibir al Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí. Con más ganas, parece que no comieron tlacuache. A ver. ¿Quién recibe al Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Qué bonito. Pues prenda sus velas. Órale, a ver. Ya con una vela vayan pasando otra, no es necesario que vengan acá. Vayan a ver los de adelante, pasen a los de atrás, pasen, pásense la luz, vayan pasando la luz. Váyanse pasando la luz unos a otros, unos a otros. A Satanás, a todas sus obras y seducciones, creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre.
creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que les va a ser comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés. Sí, creo. Por último, pregunto, ¿creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos, por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo. Ser Mesías, ser ungido. Y ser Mesías y Cristo comporta la misma misión que el Señor: dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo. Ven sobre mí, huésped del alma. Ven y sopla sobre mí.
Para que en comunión con nuestro Santo Padre
Padre y el Papa Francisco, con nuestro obispo Salvador Rangel y con todos los obispos del mundo, crezca y se difunda entre todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hombres del mundo entero, que tienen un solo Creador y Padre, para que se reconozcan como hermanos y, sin discriminación de raza o de nación, busquen con sincero corazón el reino de Dios, que es paz y gozo en el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también por el Señor cura, el Padre Rosendo, las catequistas, los catequistas, las madrecitas del Colegio Miguel Ángel, las corvimarianas, para que siga transmitiendo la fe católica a las futuras generaciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también que Dios mande el agua necesaria a nuestros campos y así tengamos frutos que comer, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también por la paz y la tranquilidad aquí de Taxco, de estas tierras, ya ven cómo ha habido sucesos desagradables, que Dios nos dé la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre nuestro, que enviaste al Espíritu Santo a los apóstoles y estableciste que por medio de ellos y sus sucesores ese mismo Espíritu se transmitiera a todos los fieles, escucha benévolo nuestra oración y concede a estos hijos tuyos que han sido confirmados participar también ahora de los dones que tu misericordia dispensara al iniciarse la predicación del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, ya son templos de Dios, son templos del Espíritu Santo. Los felicitamos, vamos a darles un aplauso para que siempre sean buenos cristianos y buenos ciudadanos. Bye.
Dios, que has consagrado por la unción del Espíritu Santo y alimentado por el sacramento de tu Hijo, para que superen todas las adversidades, alegre a tu iglesia con la santidad de su vida y con su trabajo y con su amor le extiendan por todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es muy importante que se vaya transmitiendo la fe de una manera sistemática. Por eso tenemos en la diócesis este proyecto de la catequesis escolarizada. Gracias a los papás también que hacen este esfuerzo. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Voy a dar la bendición bíblica que se llama de San Francisco. Incline la cabeza cada que diga una frase. Dicen amén. Es muy bonita esta bendición. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Su majestad los defienda. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les dé la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Glorifiquemos a Dios que en nuestra vida podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Monseñor, orar a su santidad y orar por usted día con día. Seguimos encomendando su episcopado a San Miguel Arcángel y en estos días de Santiago Apóstol lo seguimos encomendando. Y también usted merece de nosotros, además de un aplauso, merece nuestro aprecio y nuestras oraciones. Gracias.